Más de la mitad de las tierras leonesas están arrugadas de monte o peña. Medio León es pura montaña. Los dibujos de este gran león de montaña pueden variar drásticamente desde el gran monte Berciano, inmenso y tapizado de vegetación, a las encrespaduras imposibles de picos de Europa, cuyas alturas solo son aptas para rebecos y obligan al hombre a agazaparse en sus valles. Sin embargo, en lo que se refiere a los modos de vida, no hay tantas diferencias entre las distintas montañas leonesas. La existencia se ha medido siempre con lo justo o con lo escaso. Vida dura en todo momento, y para algunos, casi heroica. No es de extrañar, pues, que muchos estén convencidos de que en estos valles y castillos naturales se guarda el viejo corazón de león. Medio latido leonés es de montaña viva. El 49,8% de la superficie provincial se sitúa a una altitud entre los 1.000 y los 2.000 metros. La otra mitad anda entre los 600 y los 1.000, pura meseta, duro secano con algunos pasillos de ribera. Por encima de los 2.000 metros solo están las cumbres de unas 200 montañas más o menos nombradas. La gran montaña, por su dimensión y envergadura, es la vertiente sur de la larga cordillera cantábrica, un perfecto espinazo que ocupa todo el norte de la provincia, cerrando o complicando su salida al mar, tan cercano, ese mar que se ve desde las atalayas de picos de Europa si sopla viento del este y barre de brumas el litoral. Es esa cordillera que se va formando en los grandes montes de Ancares, pizarrosos y quebradizos por lo general, para hacerse montaña más caliza y encrespada al llegar a la Ciana y Babia. Y seguirá siendo montaña caliza, más moldeable en su erosión, hasta salir de León para colarse entre Palencia y Santander. Pero hay otras montañas que también le cierran a León algunas puertas del sur. La gran Sierra de la Cabrera separa a León de Zamora, y también desde sus cumbres se alcanza a ver Portugal, tan cerca y tan familiar en mercaderías y no pocas costumbres. Paralela a esta muralla vieja, hacia el interior maragato, se alza la Sierra del Teleno, monte mítico y religioso, altar natural para los dioses celtas que descubrieron aquí su oro, para que se lo llevaran al final otros dioses romanos. Las estribaciones de esta Sierra del Teleno se cuelan por todo el sur del Bierzo y se llaman Montes Aquilanos, cuyas aguas hicieron correr los romanos por las mismas cumbres para que lavaran el oro lejano de las médulas. Finalmente, los Montes de León son todo un sistema montañoso que separa verticalmente al Bierzo del resto leonés. Desde el Pico Catoute y las Peñas de Murias hasta los altos del Manzanal y del Foncebabón, una inmensa arruga va separando las aguas. Unas correrán hacia el Duero por el Valle de Lomaña, del Tuerto, del Eria o del Duerna. Otras buscarán el Atlántico más directamente, volcándose a la cuenca del Sil y, por tanto, al camino gallego del río Miño. Son las aguas que lavan todo el valle de Tremor y la cuenca de Torre del Bierzo. Montaña, sí, pero todo un catálogo de montañas, casi todas las formas. Y siempre un espectáculo.
La inmensa superficie de la montaña leonesa, en la que no aflora la roca madre, fue un día bosque tupido, impenetrable. Con los restos y vestigios que quedan, podemos imaginarnos cómo pudo ser un día. Donde predomina la caliza, hayedos y robledales, en estrecha vecindad, componen las estampas forestales más espectaculares. Los valles de Valdeón y Sajambre son su mejor santuario, la mejor reserva. En menor medida, este bosque cantábrico se instala en toda la montaña de Riaño, en la montaña del Porma o de los Argüellos, en la de Luna, en la de Babia o en la de la Ciana. En este mismo escenario, se cuela en ocasiones un rarísimo pinar de especie autóctona, como el de Cofiñal, en la montaña de Lillo. En algunas ocasiones, como ocurre en las sierras del sur o en los montes bercianos, se invita a las encinas a esta vieja sinfonía de árboles. Porque resulta que cada árbol suena de una forma distinta con el viento, y entre las encinas silba y se rasga de una forma especial. Tres especies de árboles que en un tiempo fueron frecuentes son hoy sagradas, un verdadero mito botánico. Árboles intocables que exigen veneración y mimo. El acebo, estratégico refugio y despensa para no pocas especies, el urogallo sobre todo. La sabina, un perfecto ejemplo de la austeridad y de la tozudez creciendo en peña pelada. Solo quedan dos sabinares en toda la provincia. Y el tejo, sin duda el más amenazado. Quedan muy pocos y no ha merecido el respeto de ser la única especie que puede superar los 1000 años. Desde la invasión romana y sus 4 siglos de colonización, los asentamientos y población de las montañas leonesas comenzaron a crecer. Si las antiguas tribus cántabras y astures habían vivido aquí de la caza, a partir de ahora el ganado sería su pan, su mejor riqueza. El bosque hubo de ceder al crecimiento de los pastos. El fuego muchas veces y el hacha, ininterrumpidamente, se encargaron de la faena. En el fondo de los valles ganaban los prados a los árboles. La batalla en las laderas también la perdían los árboles, pero aquí ante el arado, de cuyo surco saldría el pienso para los ganados y el pan negro de las gentes. Un pan que aquí cuesta como mínimo el doble de sudor. En no pocos parajes, la montaña llegó a estar totalmente pelada de su vigor forestal. Pero como es montaña generosa, que no escarmienta de algunos encuentros abusivos con el hombre, guarda en sus entrañas y entrega sin reparo el tesoro mineral que encierra en toda ella. Carbón más que nada, hullas y antracitas, hierro, metales, talcos, sílices, canteras. A lo largo de toda la montaña se repiten los rastros mineros. En las cuencas de Villablino y del Sil, el fragor de explotaciones es constante. Las huellas que se van dejando atrás son los testigos de una época industrial minera iniciada hace 150 años y que en estos tiempos tiene en gran parte hipotecado su futuro. Son huellas que tardarán en desaparecer, sobre todo si tenemos en cuenta que las huellas romanas de hace 2000 años no solo no se han borrado, sino que en muchos casos se han agigantado. Pero el oro natural de estas montañas no es metal, ni tiene color. Al menos no tiene color hasta que corra algunos kilómetros entre los hombres. El agua es el tesoro vivo de estos montes, pura moneda que se guarda en el banco de invierno, en los neveros o en las bodegas y grutas subterráneas del verano. Para calmar la sed de la historia, estas montañas enviaron sus ríos al llano y no se les pidió más esfuerzo que atrapar las nubes para cargar su despensa y para que en verano pudieran beber todas las vegas del sur.
Desde hace 60 años, a la montaña se le ha pedido, sin embargo, más, y ha comenzado a entregar algunos de sus valles para ser convertidos en lagos artificiales, en embalses. Si hasta ahora los embalses se proyectaban para ampliar zonas de regadío y aprovechar hidroeléctricamente sus altos, los estiajes degradantes que sufren no pocos ríos leoneses exigirán nuevos tributos a la montaña para retener el agua en sus valles y garantizar un caudal permanente que asegure la importante masa biológica de su lecho y de sus márgenes. Por sus condiciones de refugio natural, por sus dificultades orográficas, las montañas de León se convierten en las principales reservas de la fauna salvaje y de gran parte de la flora más característica. 30 especies de anfibios y reptiles, 44 de mamíferos y unas 130 de aves de las 150 que se cuentan en León entre estables y estacionales. En su universo vegetal, la lista de especies es interminable, y en las montañas leonesas crecen desde dos clases de orquídeas hasta el más corpulento roble o castaño, pasando por algunas especies endémicas de estos lugares, especies irrepetibles en cualquier otro punto del planeta. La presión humana y la creciente invasión de sus hábitats tradicionales han sido acusadas por algunas especies hasta su extinción. Ya no se ven quebrantahuesos. El oso está más amenazado que nunca. El búho real comienza a ser una reliquia difícil de ver, al igual que algunas especies de picomaderos. En los últimos 100 años han desaparecido el lince, la cabra montesa y la perdiz nival. De todo lo que vive en la montaña, lo que más se deja notar es el hombre. Su lucha con la montaña es en ocasiones leal, y con ella ha mantenido un equilibrio respetable, como ha venido ocurriendo en Sajambre y Valdeón. Otras veces, o sea, casi siempre, pierde más de lo debido si le ha sido fácil al hombre arrancárselo. No hay prácticamente un solo valle en el que no haya nacido un pueblo. El crecimiento paulatino de estos pueblos a lo largo de la historia se vería definitivamente estancado a partir de 1960, al iniciarse una progresiva emigración que en algunos casos aún no se ha detenido. La montaña de la Cabrera y Ancares, por ejemplo, han perdido en ocasiones hasta un 80% de su población. En el resto de la montaña, la sangría de habitantes oscila entre un 30 y un 70%. Tenéis que fotografiar todo bien y mandarle una foto al señor Felipe y otra al señor Arná. Y que vean dónde estamos, pero hay que fotografiar todo. Porque nada más se acuerdan de nosotros para pedirnos que otra cosa, aquí estamos desertados de todo. Las montañas de León se han ido quedando sin gentes. Rotas las relaciones intensas del hombre con este medio, una serie de cambios comienzan a producirse y en no pocos casos no han podido medirse o calcularse sus efectos. El sueño de un ganadero, vieja resaca de aquel emporio y pesadilla que fue la Mesta, se acuesta hoy en los pastos y puertos de verano baldíos. Hasta el siglo XVIII, y en los prados alpinos y brañas de toda la montaña, llegaron a pastar casi 1 millón de ovejas merinas, cuyo caudal genético sería incluso exportado a Inglaterra, a Australia o a Nueva Zelanda.
Hoy son poco más de 50.000 cabezas las que se reparten tanta suerte sobrante. Muchos pastizales ya no se aprovechan. El gran tapete de pastos que ahora no ciega el diente de la oveja, ni lo abonan ni entresacan sus pezuñas, degenera en hierba mala y rasa, provocando ciertas depauperaciones en campas alpinas. Sueña pues el ganadero en su montaña con un país reencontrado con su oficio más viejo, arreando vacas yeguadas y el modorro esquileo de arreatas ovejunas. Se sueña también con esta montaña regenerada con aprovechamientos turísticos, algo que nunca se había proyectado con la intensidad que hoy se promete y se anuncia. Lo que no tiene de aventura económica, lo luce el turismo como riesgo. Cambios de usos agrícolas y ganaderos, así como una intensificación de instalaciones de ocio y recreativas, pueden alterar sensiblemente parajes y valles, cuya actual despoblación viene propiciando la recuperación de su vieja norma vegetal y forestal. El sueño del turismo duerme hoy sobre una arriesgada apuesta. Hay quien también sueña esta montaña con cemento y cable, con saltos hidráulicos y aprovechamientos intensivos de un agua que en principio y por ley es de todos. Pero el sueño de un viejo paraíso natural sigue acunándose en el corazón de todos cuantos aman sincera y comprometidamente a esta tierra. Puesta a descansar de unos usos agobiantes e ininterrumpidos después de 20 siglos, esta montaña leonesa recupera muchas zonas su antiguo cobertor, sus viejos inquilinos de garra, de pezuña, de pelo o de pluma. Su condición de reserva natural no puede discutirse ni podemos permitirnos el lujo de desaprovechar una ocasión única de permitir que por una vez sea la propia naturaleza quien tome la iniciativa. Sajambre y Valdeón han de ser parque natural y si al hombre no se le pone coto, debería de ser el mejor santuario natural leonés. Sajambre y Valdeón, sin embargo, pueden acabar en un revoltijo de excursiones, en barullo y especulaciones urbanísticas, en una agresiva carrera que ya ha comenzado con cierto consentimiento público. La declaración de zonas de interés paisajístico o natural, iniciada con algunos balbuceos, podría frenar cierta salida hacia adelante, cuyos impactos en nuestra montaña podrían ser irreversibles. Tenemos, pues, la necesidad de soñar con una montaña virgen, reliquia venerada y templo al que puedan volver los árboles que adoraban los astures, las janas de los miedos populares, y toda esa excepcional belleza de una vida salvaje, cuya condición de vecino más antiguo de esta tierra ha sido avasallada. Esta montaña es un milagro. Su condición de santuario está fuera de toda discusión.